Decidimos ver en qué podíamos colaborar con Agus y con su familia. Nos comunicamos con la gente de la ONG Corazón Quemero, nos comunicamos con Viviana, que es la que aparentemente mueve un poco todo ahí, con la gente, ¿no? Con todos ustedes también. Y dijimos, bueno, vamos a ponernos a laburar. Cuando lanzamos la campaña nos habían comentado que lo que más necesitaban eran artículos de limpieza para tener la pieza donde está Agus aseada constantemente, artículos de perfumería para su aseo personal, sábanas de una plaza para las camas que tienen en la habitación y alimentos, obviamente no perecederos, y bastante leche en polvo. Lanzamos la campaña hace 10 días, le prometimos a la gente de Huracán y nos prometimos nosotros que en un plazo no mayor a 10 o 15 días íbamos a estar entregando esta donación en función de que la necesidad es urgente. Pusimos como fecha hoy, si bien nos contaban los chicos de la ONG que allá por el 10 de abril más o menos ya se van a instalar en su nueva casa en Avellaneda. Pusimos esta fecha porque dijimos, bueno, lo prometimos, nos lo prometimos y lo vamos a cumplir. Entonces, gracias a Agus, hoy Cuervos y Quemeros, Quemeros y Cuervos, estamos acá para rendirle homenaje a uno de los cultos más importantes que creo que la vida nos enseñó, que es la solidaridad, ¿sí? Y si él pudo unirnos a nosotros, que no somos barra, que no somos violentos, que somos gente de cancha, que somos gente laburadora. Si él pudo unirnos, creo que puede ser el puntapié inicial para un montón de cosas.
se acerque, quiera colaborar, quien quiera colaborar, a nosotros no nos importa. A partir de ahora, la subcomisión del hincha de San Lorenzo y la ONG Corazón Quemero van a laburar en muchas cosas, ¿sí? Comedores, escuelas. Yo ya hoy voy a hacer el lanzamiento de una nueva campaña que sé que todos la van a acompañar y la van a apoyar. La subcomisión del hincha trabajaba con un comedor en la 1114, el comedor de Ramona. Ramona falleció a fin de año de cáncer, pobrecita, fue una luchadora incansable, creo que la tenemos que tomar como ejemplo. Y los comprometo a la gente de Huracán y comprometo a la gente de San Lorenzo, entre los dos, a padrinar al comedor, ¿sí? Y trabajar para esos chicos que hoy quedaron a la deriva, no tienen nada de nada, pero nada en absoluto. Así que la idea, bueno, es de aquí en adelante, por Agustín y gracias a Agustín, apadrinar a ese comedor. La donación que se está haciendo es, para que ustedes la vean, venga, dos bolsas con ropa, tanto para Agustín como para los hermanitos. Nos habíamos propuesto también poder ayudar a la familia, ¿sí? Lo habíamos hablado con Rosana, Rosana nos dio una listita con los talles de cada uno de los nenes. La ropa la armé yo, posiblemente la pifié en casi todos los talles. Muchas chicas me ayudaban y me decían, dale esto, me parece, bueno, ponelo igual, le digo, capaz que le sirve. Hay calzado también, hay 5 mochilas completas con todo tipo de útiles. Hicimos 5 porque el más chiquito tiene 1 año y 7 meses, todavía no va al cole, pero bueno, las 5 mochilas están completas ahí. Y hay 15 cajas con lo que habíamos mencionado antes, los artículos de limpieza, los artículos de perfumería, sábanas y bueno, y un montón de alimentos. Lanzado por la subcomisión del hincha de San Lorenzo, también colaboró, yo trabajo en un ente estatal, en ANSES, una de las gerencias de ANSES también colaboró muchísimo, parte de esto también es de ellos. El Club Pedro Lozano, que es donde juegan mis hijos al Babi, también. El sábado pasado hubo una jornada donde se puso una caja y se juntó también algunas cosas. Y más allá de lo que colaboró esta gente que nombré recién, San Lorenzo y Huracán, Huracán y San Lorenzo son los que hicieron esto. Y a partir de ahora, bueno, vamos a laburar juntos, por Agus, ¿sí? Con Agus, porque lo vamos a comprometer a Agus en la medida que pueda, que su salud se lo permita, acompañarnos a alguno de estos lados, ya que él va a ser el bastión, un poquito de las cosas que hagamos de acá en adelante. Simplemente muchas gracias a todos, gracias a vos por permitirnos poder laburar. Y bueno. Se acercó uno de los integrantes, Pertuso, y te regala a Agus estos 3 banderines de Huracán, tené uno vos, ¿sí? Para que lo cuelgues en tu habitación. ¿Sí? Salud. Si alguien más de la subcomisión del hincha, que bueno, obviamente somos muchos, la cara la pone uno, pero somos muchos laburando, quiere decir algo, o los chicos de la ONG, si quieren decir algo, comentar algo. Sí. Adelante. Estás hablando. Bueno, en principio les trajimos a todos los cuervos, cariñosamente, ¿eh? Un obsequio nuestro. En agradecimiento y acá Franca. Bueno, acá Alejandro dijo que algo muy importante es la solidaridad, que seguro es así, pero también algo muy importante es ser agradecido. El ser agradecido es algo que realmente tiene su mérito y las palabras son. De verdad, muchísimas gracias por este gesto donde quizás en el club no lo encontramos tanto como en San Lorenzo. Y la verdad que el compromiso nuestro es unirnos a lo que pueda surgir y en el comedor o en lo que sea, demostrar con otro agradecimiento el trabajar juntos.
Esto es un pequeño obsequio nuestro, que creo que es la mejor forma nuestra de demostrarles el agradecimiento que sentimos por este gesto. Bueno, acá nos regalaron un mate. Dice que esta cosa se rompe. Más allá de los colores y rivalidades, nuestra adhesión para que Abogado le restituyan el corazón, que no es otro que el del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y los latidos a todos sus simpatizantes, socios e hinchas. Queremos que se nos habilite nuevamente esta puerta para revivir el clásico más porteño, San Lorenzo Huracán, ONG Corazón que me viene. Disculpen a todos, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido, por haber compartido este momento con mi hijo. Les agradezco todo el amor que le ofrecieron, el cariño y la ayuda que le están dando. No saben cuánto la necesitamos y cuánto le agradecemos a todos. Gracias tanto a Alejandro, muchas gracias, a todos los de San Lorenzo, a Vivi, a la ONG, a todos que compartieron y comparten conmigo, con mis hijos, con Agustín. Estoy muy nerviosa. Discúlpenme. Y bueno, un beso grande para todos. Gracias. Por eso es que yo tengo que